No mames, cuñado, se agarró dos horas de lunch y quiere venir a sentarse. Vamos, vamos para arriba, cuñado. Vamos para arriba. Venga, venga. Venga, yo me lo pago. Uy. Chanchanito. ¿Quién dijo? ¿Quién está llorando? ¿Qué ¿Eh? Ya no llevo nomás. Ese es lo que sale en la pipa. Aquí es que sale en una pipa de latina. De la... Aquí. Ah, sí, sí. Esto va cerrado. Sí. Va todo cerrado. Pómate. No está el tiempo bien. ¿Sabe qué? Esa la voy a dejar pendiente, primo. Para que no nos chingue para bajar la madera para acá. Yo sé que lleva una puerta, pero está mejor. No hay espacio para separar. Hay espacio para hacer esto. Vamos a hacer esta primero. Esa la deja. Usted se la pasa aquí diciendo, ah, lo que quiero te apesta y que aquello, y no puede hacer un pinche jueguito. Yo no sé por qué. Dijo un pinche Dominican. Según mi cálculo, aquí tenía que tener 5 pies, pero está bien. 59, 3 coros. Cuatro cuarenta. Escóndete, cabra, que te vienen a buscar. 53 y media. 6¼. 3 1/8. 3 1/8. 3. Déjele una ya. No, comiste más que el diablo, loco. ¿No viste cuánto plato me comí? Plato no, pero lo que había adentro sí. ¿Qué viste, la chinita? A la chinita. Ahí estaba, ¿qué? ¿Fueron al pollo?
señor. ...82... ...38. Ese de 5.5 va a salir para allá. Y aquí 3.5. Esa la vamos a apartar. ¿Pero? No, todavía no, para pa hacer el espacio a las otras. Esa la para, la cuesta ya. Para hacer el espacio a estas otras. ¿Quién dijo? Que el cuñado es un pendejo. Nadie. 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 Nadie puede decir que el cuñado es un pendejo. Nadie. Porque el cuñado es una... Pendejo. No. El cuñado es un chingón. Desearía yo que mi hermana se consiguiera un vato así. Ah, no, su hermana tuviera en la gloria, viejo. ¿Por qué me tumba la madera? Porque mi hermana lo que le gusta puro vato vale verga. Así me lo voy a decir. Pero mi hermana. ¿Qué se puede hacer? Nada, nada. Bueno, ¿sabe qué? Las morritas. No le gustan los vatos trabajadores. Le gusta puro vato que le dedique tiempo. ¿Y cuáles son los que le dedican los tiempos? Los que valen para pura chet. ¿Tengo razón o no tengo razón, cuñado? Sí, usted tiene toda la razón. ¿Quién dijo? Abajo. Esta vez sí no la vamos a cagar. Aquí va a tener 5. ¿Le dijiste chipotle? ¿Qué chingada le dijiste chipotle? Andaba llorando por aire. A ver. Ahí está bueno. Ahí está bueno.
La vamos a parar esa. Oh, gracias, cuñado. Que si eres pobre, pobre te queda. ¿Cómo te dijo? Como anoche. La L va arriba. Largo lado. Déjelo 3:30 para acá. Está abajo enganchada, primo. Ok. Cuarenta y uno. 16:30. Viene siendo 8:15. 41.
Aguanta unos putazos para allá, pégale allá abajo. Pégale para allá con usted. Ahí. Si eres pobre, pobre te queda. Lo vamos a sacar ese, primo. Sí, está bien chueco ese, lo vamos a sacar. ¿Qué? Un tiempo. Usted y yo. No, usted y yo nada. ¿Qué es, cabrón? ¿Qué es, cabrón? ¿Quién dijo que si... Ahí está perfecto. ¿Qué si eres pobre? Pobre te quedas. Ahí está. Espérate. La promesa no salió como esperaba. 87-8. Central, la bienvenida. 87-8. Me están deshidratando yo ya. ¿Por qué? Cerveza, cerveza. ¿Por qué? Agua, agua ahí. Agua ahí, cabrito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te estás deshidratando? Hey, sin calor. 87. Traímos hielo, coño.
Acabamos de traer hielo, coño. El puto está aquí. ¿Qué pasó, verga? Oye, esa manguera, ¿la sacas o la corto, cabrón? No, la saco. Ok. es lo único que traigo y me lo vas a chingar. No, pues si no te estorba, cabrón. No, nomás la... Nomás, tú sabes que yo nomás por hacerla de pedo, verga. Que si eres pobre, pobre te queda. ¿Qué es lo que hay de trabajo? Por ejemplo, ¿qué trabaja la gente? Por ejemplo, Culiacán, la albañilería. ¿Qué hace? Albañilería y agricultura. ¿Y agricultura? Sí. ¿En dónde? En Culiacán. ¿Ustedes de Culiacán? Sinaloa. Ok. ¿Ustedes qué? ¿En qué trabajan, por ejemplo? Nosotros, la pescadería, agricultura, albañil también. ¿También se usa la casa de ladrillo? Sí, allá sí. Pura casa de blog. De ladrillo, todo eso. No se le vayas a mierda. Corto. Ay, gracias, cuñado, gracias. Se lo voy a agradecer mucho hasta en el arma, cuñado. Profe, ten. Dile a tu hija que la quiero mucho, güey. Puta, hijo de puta, está ciego la verga. Bueno, mi culpa ni para traer agua, pues vendas, sirve, nunca traigo agua, bueno. Saca las de encima. Sí, no sabes. Bueno, la buena, no, pues no. En mi hielera sí están bien frías, porque yo le eché hielo esta mañana y nadie ha agarrado de ahí. Es que me tiene miedo ya los cabrones. Piensa, mani, es bien culero, ahí no le agarren nada. Y yo. Y por ejemplo, el que llega así como sin conocer nada, lo primero que es, llega buscando trabajo a la hierbería. Oye, ¿busca trabajo de eso? Sí, es como aquí. Ajá. Aquí es la construcción. Oye, eso es malo para tu salud. Pero no para mí. Vente, dámelo. No, yo no quiero esa mierda. Estás loco. No, y después, y si eso no lo tomen, verga, eso me lo tomo yo. Le traje el listo, verga. Le traje el listo. Oye, ¿ah? Yo la veo diferente las unidades, ¿no? ¿A la de abajo? A la de al lado. ¿Cómo con la de al lado es diferente? Porque esta es la orillera allá. ¿Eh? No, esta culera está perro. ¡Esto está perro, señores! Perro, señores. Así la fremiaron allá abajo, ¿verdad, güey? ¿Cómo? Así como está ese ángulo, así derecho. Sí, mamalón, ¿verdad? Un pinche angulito bien feo. Sí, pero ya sabe. 148.5.
eres pobre, pobre te queda. Arre de aquí, primo. En el punto corto. El otro. Ahí está. Pero yo a la otra casa que no fui a hacer, no inspección a la otra casa. ¿Cuál? A la que le hicimos allá en Clifton. ¿La que le hicimos en Clifton, en la 33? Ajá. ¿No fuimos a inspección a esa? ¿No fuimos allá? No. ¿Ya pasaría? Eso sí yo no sabo. ¿O cómo se dice? Ajá, sí. ¿Así mero se dice? Sí. Yo no sabo. Engañe, cuñado, pues, porque voy a confiar en usted. Usted me dice si así se dice, ok, yo confío en usted. Neta, okay. Entonces se dice yo no sabo. Yo no sabo. Ok. Yo no que si eres pobre, pobre te queda. Dale para allá con usted. Ahí está bueno. Vámonos. Dale para allá. Okay. ¿Qué pasó? ¿Te golpeaste? ¡El gancho! Yo escuché agua, no sé si le cayó arriba o qué chingado, pero... Yo creo que con esa agua, porque si yo le escuché que estoy más lejos, ellos tenían que escucharla también, que están más cerca. ¿Hiciste esto o no? ¿La puerta ya la hiciste? ¿Y qué quiere que yo la haga? La puerta, me falta todo el kilo. ¿Qué quiere que yo la haga? Ah, pues si quieres. Ese es mi cuñado. Esta, mira, mi perro.
65 un cuarto. ¿De qué se ríe, cuñado? Era arriba. ¿Qué te sentiste enamorada? Si una vez te sientes desilusionada. ¿Qué me agarra la silla? No me queda de mi partner, güero, pero usted es mi cuñado. Okay. Usted es mi cuñado. Puede agarrarla. Usted agárresela a todo el mundo, a quien usted quiera, pero agárrela. Mamalón. Oye, verga. ¿Por qué hiciste esa mamada? Pues esa mierda ahí.
qué lo dejaste así? No, si está la pared allá. Sí, pero ¿por qué no la metiste esta primero y no, mejor parate aquella? ¿Mm? Qué chingón eres, ¿no? No, si ahorita la metemos ahí. No gano, pero cómo me divierto. ¿Quién dijo eso? Pues no sabo. El perro. ¿Quién dijo? Que si eres pobre, pobre te quedé. Ahí está, ¿no? Ahí está todo. Ay, ya se me fue mi papa. Se me fue mi papa Martín. Como me gustan los ojos de esa morena. ¿Y lo demás qué sigue? ¿Qué sigue, verga? ¿Por qué no me ayuda? Pues yo no sabo qué más, ¿eh? ¿Va? Yo nomás sé hasta ahí. Mira qué bonito el bonito. Ya, ¿tú eres, verga? ¿Y yo haciéndola de pedo? Tú haciéndola de pedo, ¿no? Hombre, de emoción, verga, no es de pedo. De emoción. Es que si estoy aburrido, verga, los días se me hacen largos. Sí te la creo. Sí, entiéndeme. No es haciéndola de pedo, es de emoción. Esa sí te la creo, verga. Si la hago de emoción, los pinches días se hacen cortos, verga. Entiéndeme cuando te hablo. Sí, señor, yo soy una. Yo también. 82.5. Ah, ¿cuánto le diste? 82. Y le di 5.8, no le di 3 coras. A huevo, no vaya a ser que llegue. Métalo a huevo. Métalo a huevo. Si lo mete a huevo, llega. Verga, dije que la puerta no se van a acabar o qué. Tú ves, yo tengo la cabeza aquí para pensar. Ay. Oye, se llegó el dichoso día de la carrera afamada. Volaban pesos trochados a la yegua colorada. Y al potro, lobo gateado, ni quien le apostara nada. Se arrancaron los caballos y el caballo no se vio. Se cubrió de polvareda, qué caballo tan violento. Nomás alas le faltaron pa' volar por ese viento. ¿Sí miraste esa película, cabra? ¿Cuál? ¿La de la yegua colorada? No. ¿No? Está chida. ¿Cómo?
de Antonio Aguilar. ¿La vas a ver? La vas a ver. Pero la va... ¿Qué pasó? Oh, ¿eh? 8:30. ¿Qué pasó? Oh, ahí la vamos a acomodar ahora mismo. Hijo de puta. Nació abajo de una higuera. ¿Eh? Su madre era yegua fina. Le llamaban la traquina. Dale, dale, para allá. Para allá está. ¿Dónde? Ahí está, güey. Esos ángulos lo hizo mi compa. ¿Oyó? Esos ángulos lo hizo mi compa aquí. Están mamalones, por eso le digo. Ocho y media. Al punto largo. Cuñado, entonces me va a llevar allá a ayudarle. Me va a llevar allá a ayudarle. Qué pedo se mete uno que no te borracho a la mierda, loco. Ya ves por qué no quiero tomar ya. Yo lo dije, cuñado. No tome, cuñado. Y si va a tomar, no maneje. Porque yo estoy en mi casa, cuñado. Yo no tomo ni nada de eso. Si usted me llama, cuñado, aquí estoy, pedo, cuñado. ¿Sí me hace el paro? Yo le voy a decir que sí. No le voy a decir que no, cuñado. No quiero que lo agarren, borracho otra vez, cuñado. Otro día que me puse esta vez con Martín, que los amanecimos. Ajá. Ahí me quedé. Ajá, eso es todo, cuñado. Así tiene que quedarse, cuñado. Le dije. El cuñado Martín quería que me lo llevara a las 4 de la mañana para su casa. Pero el cuñado. Ajá. ¿Cómo? El cuñado quería que tú lo llevaras. Ajá. ¿Y tú pedo también? Sí. Le dije, no, usted está loco, le dije, aquí me voy a quedar. Y después se quejan porque Estados Unidos le mete la verga. Usted se queda, se va, le dije, pues se va caminando. Pues claro. Mira, te voy a decir algo, como dice un compa por ahí. Yo te acompaño hasta el cementerio, pero no me puedo enterrar contigo. Si somos compas, te voy a acompañar hasta el cementerio. Okay. Pero enterrarme contigo jamás. Así que podemos salir a tomar, pero si él quiere manejar, que maneje él. Pero yo no voy a manejar pedo. Así mero, cuñado. Y todos felices. ¿Eh? Ajá. Sí. Ajá. Ah, qué bueno. Pobrecito, morito, se ha llevado a la verga por allá. ¿De quién? A Morito. Ah, ¿y yo también con ellos? Se lo ha llevado a la verga por allá, por el otro lado. Son él y Martín y... Pero ayer... ¿Con Martín y Martín? Sí, por eso le estoy diciendo. Thank you.
81 media. Ah, ¿qué dale, putacera? Ahí está buena. Vamos a levantar la cajilla. Arre bien.